Hola, mallorquinistes, molt bones tardes i benvinguts a la retransmissió de la jornada 40 de la Lliga Smartbank. Mallorquinistes, estem d'enhorabona, som de primera. Ha estat dur, però torn de veure el Mallorca a primera divisió. Tenim imatges de la bancada de l'Heliodoro Rodríguez López que ocuparà Luis García Plaza quan ja comença, ja roda la pilota a Tenerife. El Mallorca és qui tindrà la primera possessió de la pilota i hoy supongo que veremos a Luis García Plaza un poquito más tranquilo. Sí, al igual que hay jugadores teóricos suplentes que han salido de inicio, ¿crees tú que Pedro Rostoy será el entrenador titular del partido de hoy? Ahora lo veremos, ¿no? De momento no hay ninguno de los dos que esté de pie. Bueno, es el Mallorca que recupera Pau Segona, que este es un 4x2, es Aleix Febas, que podía filtrar cap endins, volia tocar de tacó, fa Aleix Febas, no ha aconseguit veure ni a Trajkovski ni a Mollejo, que entraven ara novament, Galarreta, que recupera la pilota, la toca en curtet amb Boula, tot això, el frontal de l'àrea, ara per la banda dreta, cap a Joan Sastre, que posa la passada cap endarrere, Mollejo, quina aturada! Acaba de fer Serantes, el porter del Tenerife, la bona acció per la banda dreta de Jordi en Boula, que havia tocat finalment amb Joan Sastre, la passada cap endarrere, i Víctor Mollejo, amb la dreta, que ha estat a punt de perforar la porteria de Serantes. Qué buena oportunidad y qué paradón acaba de hacer Serantes. Sí, jugada pues muy bien hilvanada, ¿no? Con esa primera de Febas, ¿no? Que creo que ha tardado un poco en soltar el balón. Luego el Mallorca lo ha recuperado muy bien y me ha dado la sensación como que Mollejo no le pegaba bien del todo, ¿no? Al balón. Será Trajkovski el encargado de posar al corna. Alexander Trajkovski, que va al cap de Víctor Mollejo, gol. Gol, 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 gol. En nuestro minuto, nuevamente en el 42, ahora es Víctor Mollejo, que troba y que acerca la portería de Serantes, marca el Mallorca, marca Víctor Mollejo de cap, su segundo gol con la camiseta del Mallorca, de córner y de cabeza. Increíble, ¿no? A ver si sale la repetición, porque le ha ganado la posición al defensor tinerfeño y ha rematado con cierta comodidad, ¿no? Podemos ver que Mollejo no es de los jugadores ni mucho menos más altos del equipo. Vamos a ver la repetición. Le gana bien la espalda y a Cacabat se le gana la espalda. Sí, es que prácticamente ni salta el defensor tinerfeño y propicia que Mollejo lo tenga bien para rematar, ¿no? Pilota a Parera y no a temps por més en aquesta primera part. El Heliodoro Rodríguez López guanya al Rayo Club Esportiu Mallorca per 0-1. Ha marcat Víctor Mollejo, el 35 del Mallorca, que ha marcado su segundo gol de la temporada de córner. Y como decía Forteza, la primera asistencia de Alexander Trajkovski. Qué buena primera parte del Mallorca, Juanjo. ¿Con este resultado nos vale para ser de primera? Ah, no, que ya lo somos, que ya lo somos. Ya lo somos, ya lo somos, Juanjo. Qué desliz hemos tenido. Será el Mallorca en aquel minuto tanta de partit. Guanya de moment gràcies al gol de Víctor Mollejo. Murillo, que se'n va molt bé, podia cercar la passada cap a Joan Sastre. Li queda finalment a Jordi en bola, que pot provar el xut. Jordi en bola! Quina bona oportunitat per el Mallorca, quina bona oportunitat per Jordi en bola, que ho està intentat de totes les maneres possible el 16 del Mallorca. Qué buen chut ha cruzado Jordi en Boula, pero otra buena mano de Serantes que evita el segundo gol del Mallorca. Sí, en primer lugar, buena jugada trenzada del Mallorca, que ha empezado por la banda izquierda y finalmente ha acabado por banda derecha con ese tiro con el interior de Boula, que iba muy bien colocado y el portero tinerfeño ha resuelto muy bien.
recuperar, mira, ya bueno, hemos terminado. Final del partido, el Heliodoro Rodríguez López ha guanyat al Mallorca, ha guanyat l'equip de Luis García Plaza, l'equip del Mallorca que celebra l'ascens amb aquesta victòria, Luis García Plaza, que bueno, se pone la mascarilla, se ha saludado con Luis Miguel Ramis, y el Mallorca que bueno, trabajo hecho. Somos de primera, Juanjo, y ganamos en Tenerife. Sí, la verdad es que hemos puesto el colofón a esta semana, ¿no? con ese ascenso y con esta victoria. La verdad es que el equipo ha jugado muy bien, los jugadores que han salido de inicio han salido muy comprometidos y poco a poco han ido entrando cada vez más en el juego y ganando jugadas realmente bonitas. Y luego también logrando tener ocasiones de gol claras, ¿no? Y en este segundo tiempo, pues bueno, los jugadores han ido rotando, dándole minutos a jugadores que se lo merecían, ¿no? Como Murillo y como Marc Cardona. Y bueno, no podemos decir lo contrario. 3 puntos para casa y con la felicidad en el rostro. Sí, la verdad que muy contentos. Teníamos ganas también de demostrar la gente que venimos sumando menos minutos y bueno, pues hemos demostrado que también podemos aportar cosas a este equipo y bueno, muy felices porque nos vamos con ese buen sabor de boca. Competir en segunda división y conseguir eso es muy difícil y bueno, pues este equipo lo ha logrado porque hay jugadores espectaculares, un cuerpo técnico muy bueno, gente que engloba todo lo que es el Mallorca. Vosotros, utilleros, gente que trabaja por y para nosotros. Y yo creo que al final se ha hecho un grupo espectacular y eso ha generado que el equipo pues vaya como va y salgan las cosas también. Sí, molt content. La veritat, jo no se pot demanar més. Després de Lleida va ser un dia molt especial, no? Amb aquest ascens a primera divisió. Pues avui han demostrat que aquest equip, si algo molt definit, és que hem anat sempre en el límit i així s'aconsegueixen les coses, no? I avui hem vingut aquí a guanyar, perquè segons que aconseguim frutes competint i és el que hem fet, hem pogut guanyar. Tenim clar que veníem aquí a competir i si podíem guanyar molt millor, perquè és la manera d'estar més feliç, no? Si haguéssim vingut aquí i haguéssim fet un mal partit i haguéssim perdut, pues, avui no estaríem tan contents i avui hem aconseguit venir aquí, guanyar i sobretot disfrutar. La temporada és en segunda divisió, eh? En segunda divisió és històrica, por todos los conceptos, por la solvencia defensiva, por el estilo de juego, por el número de jugadores que se han sentido partícipes de toda la plantilla. Creo que has visto hoy todo lo comprometidos y las ganas que han tenido todos de seguir intentando hacer bien las cosas y bueno, pues muy feliz por primero por toda la gente del vestuario, absolutamente todos. Yo siempre estoy aquí, pero por todo mi staff. Y cuando hablo de mi staff no solo hablo de los que he venido y los que han venido conmigo, sino de toda la gente que está aquí con nosotros. Y segundo, por toda una ciudad como Mallorca, bueno, toda una isla como Mallorca que está con nosotros, que nos apoya, que se nota y bueno, pues espero que el lunes pase lo que pase en el partido, ganemos, empatemos o perdamos, podemos vivir una fiesta con ellos y disfrutar de yo creo que de una temporada en esta categoría, en esta categoría histórica para el club. Y con muchas ganas de celebrarlo con toda la gente que nos sigue y ojalá, a ver si nos den un permiso, ¿no? Ostras, que nos echen una manita y nos permitan hacer algo dentro de la sanidad, de las medidas que haya que haber, pero que nos dejen celebrarlo con nuestra afición, que creo que se lo merece.